25 añitos que serán sencillos y esperamos duplicar esa edad. La verdad, no vamos a llegar, pero lo vamos a intentar. Nosotros con Mario empezamos a tocar en el momento justo, en el octubre del año 1992, el siglo pasado. Yo tuve la suerte de viajar a México en esa época para ver un poco qué pasaba y vine totalmente nutrido de una fuerza muy buena musical latinoamericana y de ahí un poco salió. Crecimos con rock, crecimos con los Beatles y somos emergentes del punk de los 80. Así que a finales de los 80 andábamos delineados, con sobre todo caminando por la calle de Mendoza, que era raro para la época. Gran Poder va a ser un disco que va a salir recién cuando las 25 canciones estén subidas a las redes, a streaming, a Spotify, a todas, ¿no? A Apple Music, a Deezer, a YouTube. Y una vez que tengamos que la gente haya masticado esas canciones, recién vamos a lanzar ahora la cuarta, así que tenemos casi todo un año para cada 15 ir sacando una canción. Vamos a sacar el disco entero. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo cosas con gente del trap, con gente del hip hop. El próximo corte se llama El Garrón, que era un clásico de Caramelo, pero está cantado por Illuminate. Es gente de hip hop, de Fuerte Apache y de Linier, gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces el acercamiento a esa adolescencia, viste, viene por ese lado. San Luis es fuerte musicalmente, es muy fuerte, o sea, estamos hablando de la carrera de producción musical, aportó músico a todo el país. ¿Cuál es el